La clínica USP Sagrado Corazón de Sevilla ha implantado un jardín vertical para reducir el nivel de ansiedad y de estrés de los pacientes y trabajadores. Con una iniciativa pionera, los centros hospitalarios de Europa se pretende incrementar el nivel de bienestar hasta disminuir el umbral del dolor. Así lo explica la psicóloga de la clínica, Paloma Carrasco. Bueno, lo primero es lo que salta a la vista, que es una imagen bonita, que es agradable y que eso, por lo tanto, favorece la sensación de bienestar. Cuando uno está agobiado, o tiene ansiedad, o está estresado, el poder disfrutar de algo que le beneficia ya le está repercutiendo también en el organismo. Así funciona la psicología, ¿no?, y la psicosomática. Compuesto por unas 1.400 plantas de más de 40 especies diferentes, el jardín tiene el objetivo de crear un ambiente cálido y acogedor que beneficie tanto a la salud de los pacientes como a los trabajadores del centro, al mismo tiempo que embellece el lugar. Incluso el dolor puede disminuir, incluso te decía la ansiedad, pero sabemos que con las sensaciones de positividad, siendo optimista, estando relajado, incluso el sistema inmunológico es verdad que se puede estimular, ¿no? Así que beneficia muchísimo a los pacientes, pero también a los trabajadores o cualquiera que pasa por aquí cerca. El jardín, que puede ser observado a través de unas cristaleras en el salón de recepción de la clínica, puede hacer que se reduzcan hasta en un 50% las molestias físicas de los ambientes cerrados, como son la sequedad de piel y mucosas, problemas en la respiración o la fatiga.